Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con un excelente servicio. Restaurante Mochomos en Culiacán. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el salmón alcaparrado pulpo bañado o un exquisito ribeye y más. Restaurante Mochomos. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte en Culiacán. Reserva al 6671466622. Estamos de regreso y estamos ya en la mesa de análisis de línea directa en esta primera emisión del Noticiero de Sinaloa este martes 16 de abril. Saludando a nuestros compañeros en la mesa, Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días, buenos días a los compañeros, buenos días al auditorio. Un saludo para todos los que nos escuchan en el municipio de Mazatlán, en la comunidad del Recodo, Sinaloa. Ah, el Recodo, sí, el saludo, no. muy bien, con mucho gusto. El saludo del recodo, y aquí está con nosotros eh, Juan Ordorica. Buenos días, Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días, Víctor, a la mesa, amigos de la producción y hello, estimada audiencia que nos escuchan, no hoy martes, casi viernes. Aquí nos acompaña también Armando. Ojeda ¿cómo estás Armando? Buenos días. Muy buenos días, compañero Víctor. Torres un gusto saludarlos esta mañana, Acompañarnos a ustedes, a los chicos de la producción y a toda la gente que nos escucha amablemente aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa. ¿Sí? Más allá de todas nuestras no fronteras, <laughs> adiós. También ¿Qué? está la gente ahí pendiente. El énfasis, ¿no? que, sí, por supuesto, y muy agradecidos <laughs> con todos ustedes que siguen esta transmisión y comparten con sus contactos. Muchas gracias. Bueno, antes de entrar al tema de los candidatos y candidatas al Senado por el Estado de Sinaloa, pues sin duda que es noticia eh, la que ha dado Héctor Melesio Cuen, que por cierto él también dio la noticia de la desaparición. Hoy anunció también él la aparición de los dos que estaban supuestamente privados de la libertad. Se dijo que estaban secuestrados, otros dicen: no, no estaban secuestrados, estaban levantados, por pues lo que sea, estaban en calidad de desaparecidos. Lo más importante es que están de regreso sanos y salvos, según informó Héctor Melesio Cuen, que decíamos: pues a mí sí me da la atención que él informó de la desaparición y él está informando de la aparición, como sea están de regreso, Jesús. Oye, pues qué bueno, qué bueno que eh, tienen noticias positivas en su familia, sanos y salvos, creo que son dos palabras que estaban esperando eh, muchos sus hijos, o sus esposas, qué bueno, sus madres, no sé, eh, qué bueno que tenemos esta oportunidad de contar esta noticia, que para bien, eh, de nuevo regresará a la tranquilidad, por lo menos a los procesos electorales, ¿por qué? Porque, como te había dicho, en el 2018, en el 2021, en este 2020, siempre ha habido estos estos actos y esto es preocupante, por supuesto, y tiene que atenderse por parte de la autoridad, pero bueno, lo bueno es que en Sinaloa continuamos con la noticia de que regresan sanos y salvos así fue con los panistas así fue con los PRIistas en su tiempo hoy con los pacistas esto no debe de suceder por supuesto las elecciones tienen que ser libres las elecciones tienen que ser de alguna manera eh, respetadas la, la la vida la integridad de todos los participantes pero bueno en Sinaloa qué bueno que las cosas se ponen se ponen en esta tesitura positiva de encontrarlos con vida de encontrarlos a salvo creo que la investigación debe de correr por supuesto porque de fondo pues ahí Hubo algo que se tiene que investigar. La fiscalía tiene que hacer lo suyo. Y por supuesto, que estas personas, qué bueno que estén en, en, en su casa y que se de, y reincorporen a hacer lo, lo propio. Eso es, Juan. Pues qué bueno que aparecieron. Qué bueno que ya están de vuelta en sus casas. Seguramente ya están con sus familias. Pues ahora pedir y exigir que se aclare quién sea y cómo sea y bajo las circunstancia que sea. Por eso, ayer, pues re, repito, yo me rehuso hablar de levantones. Porque cuando se si hablan de levantones, aparecen, ya no hay nada que perseguir. No, las cosas por su nombre. Hubo una desaparición. Eh, hay que ya la autoridad tendrá que hay que, una denuncia hay una denuncia no y hasta de oficio tendría que hacerlo pero en algunos en algunas tipificaciones de algunos delitos por eso repito no hay que usar palabras que normalicen esta cosa ya la, la fiscalía tendrá que determinar qué fue qué, qué tipo de delito fue y pedir repito una conclusión sea como sea y haya sido como haya sido. En verdad, yo creo que los sinaloenses merecemos una explicación a lo que sucedió. No nada más que bueno, repito que ya aparecieron, pero para sí. que esto no vuelva a suceder, tendría que acabarse con impunidad. ¿Qué fue? ¿Quién fue? ¿Bajo qué concepto lo levantaron? ¿Por qué lo levantaron? Sí, creo que esto no se debe quedar nada más hasta ahí. Aunque muchos pedían, de hecho, el, el propio Héctor Malesio Cuén decía en días anteriores que aparezcan y borrar. Eh, borrón y cuenta nueva, pues yo creo que hay parte de la sociedad que no pide ese borrón y cuenta nueva, porque entre borrones y cuentas nuevas vamos a terminar matando el cuaderno, rompiendo el cuaderno de tanto que lo borramos y lo borramos. Yo creo, sí, que esto ya se tendría que resolver de un lado de otro o como sea, pero sí tenemos que llegar al fondo del asunto. Sí, porque ayer comentabas, Armando, que las eh, acusaciones de Héctor Melecio Cohen fueron directamente contra la autoridad. Eh, aquí me comentaba una persona hace un momento, eh, ¿cuál es la diferencia entre los que privaron de la libertad de hace unas semanas? Eh, más de 60 personas, que algunos, pues casi todos ya están de regreso a sus casas, y que tiene que ver con deudas o problemas de crimen organizado que no han sido bien aclaradas. Y este asunto que señalaba, tiene que ver con el proceso electoral y acusaba a las autoridades ayer. Comentabas, Armando, que el gobernador en la conferencia de prensa dijo, pues eso sería como que yo también podría sospechar que fue un autosecuestro, un autolevantón. No recuerdo exactamente cómo dijo el gobernador. Y eso generó este una serie de críticas. Pero es que, bueno, se estaban haciendo señalamientos sin pruebas, sin contundencia. Pero, pero es autoridad. En ese sentido, independientemente de que sea autoridad <laughs> o no, o sea, está siendo señalada la autoridad. La autoridad dice, bueno, pues yo también podría sospechar que fue un autolevantón. Eh, tú comentabas esto ayer. Bueno, insisto, lo importante, hermanos, es que están de regreso. Pero como dice Juan, yo creo que este asunto debe aclararse. Por supuesto que sí, Víctor. En primer lugar, me sumo al beneplácito de las familias por tener ahí, ya en su casa, a sus familiares desaparecidos. En segundo término, yo creo que para la ciudadanía en general, hay que decirlo claramente, va a crecer el sospechosismo. ¿Por qué? Porque aparece en el momento en que están más encrispadas. Las, eh, el conflicto político entre eh, el héctor Merecio cuen ojeda y el propio gobernador del estado ambos tuvieron su propia hipótesis eh, cuen dijo que eran los malosos del gobierno los acusó directamente el gobernador por supuesto que tenía que defenderse no hay no debe haber mordaza para una autoridad cuando es atacado y señalado públicamente de una cosa de esa naturaleza. El gobernador, aunque sea autoridad, dice, no, pues políticamente no, no estaba en su papel. Pero por supuesto, yo, yo, yo en caridad de autoridad que me señalen en ese sentido, yo sí salgo a defenderme en los términos que sea. ¿Por qué? Porque ahí hay, hay las reglas de la política. Porque el que cae otorga. El que cae otorga, claro, Víctor, tienes muchísima razón. Entonces el gobernador dijo, bueno, yo, si la hipótesis vamos, yo tengo la mía. Y mi hipótesis es que pudo haber sido un auto secuestro ¿Qué, qué, ¿Qué pasó aquí? Pues bueno, inmediatamente al, al término de unas horas aparecen los muchachos. Qué bueno, era lo que todos queríamos. Que estuvieran sanos algo, que no fuera un crimen que viniera a, a revolucionar el, 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 negativamente el aspecto político. Ahora, Héctor Merezo Cuen fue quien denunció la desaparición y fue quien da la información de que aparecen. Ahora hay que esperar qué nos dice respecto a lo que le dicen sus gentes, por qué, dónde estaban, quién si fue en verdad una patrulla, unos agentes policíacos con lo que lo levantaron, dónde lo tuvieron, qué estaban haciendo y por qué razón lo levantaron o secuestraron. Ahí está y entonces sí, tan tan hasta aquí llegó la película, pero sí la gente, la ciudadanía y la propia autoridad necesita Esclarecer esto y que, el, que las, los, los puntos se pongan sobre las si Es decir, las cosas ocurrieron así y bueno, vamos dándole para adelante a lo que sigue. Ayer, Juan dijo Jesús, cuando hablo de los malosos, que ya eh, indicaba Armando esa parte del señalamiento que hizo Héctor Melecio, Juan, cuando hablo de los malosos hablo de esa delincuencia organizada que es el gobierno del Estado. ¿Así, así lo dijo. Sí, y entonces, bueno, eh, me parece que Armando comenta algo importante. Ya están de regreso. Lo decías tú también. Ya están ahí. Creo que si fueron levantados por una patrulla, ellos podrán decir qué número de patrulla y de qué corporación policiaca los levantó. Y a dónde los llevaron y si fue efectivamente por una situación que tiene que ver con algo electoral, pues con mayor razón tendrían que decirlo y hacer los señalamientos de las denuncias que corresponden. Claro, Porque es un tema en donde se metió incluso Sochil Galvez, es un tema que escaló a nivel nacional, creo que no podía ser menor, ¿no? Evidentemente. El propio, habló del tema? El, el propio sí. presidente de la República, evidentemente era un tema que tocó los puntos más sensibles de la agenda nacional. Por eso no le corresponde a las partes, ni, les por, ni le corresponde al candidato a diputado plurinominal por el Partido Revolucionario Insti Institucional el líder de un partido político, Héctor Menecio Cuen, dar opinión respecto a lo que pasó, porque son hechos de, la, de una naturaleza desconocida, ¿no? De fondo. Y tampoco le corresponde al Ejecutivo decir nada, le toca a la Fiscalía hacer Exacto. una investigación profunda, seria, sí. ¿no? Que dé, digamos, eh, se, que dé orden a la, a, 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 la, a la situación y que por supuesto le dé un, 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 un cariz de justicia en el orden de poner las cosas en su lugar y que esto no se salga de control. ¿Por qué? Porque si no vamos a estar discutiendo plenamente sobre todos los actos de autoridad, sobre los jueces, sobre los magistrados. Y, y eso yo creo que no va, no, no, no va por ahí, porque están corriendo por otro lado otras denuncias y pues están corriendo. Sea, creo que al final de cuentas, para poder tener certeza nosotros como ciudadanos, difícilmente es escuchando a las partes. Tenemos que escuchar a la autoridad, y en este caso la autoridad de la fiscalía, que creo que ya le mandaron una chamba difícil de resolver, pero es su trabajo y lo tiene que hacer de la mejor manera. Bueno, ¿algo más sobre este punto? ¿Sí, no, tienes? pues y eso nomás decir bueno. que, que sí, que ojalá pronto se resuelva. Ya saben que yo soy una persona en extremo que no creen eh, en que las cosas se resuelvan. ¿Por qué? Porque así estamos acostumbrados. Difícilmente las víctimas van a levantar una denuncia. Así lo vimos en el 21. No hubo denuncias. Sabemos que hubo gente que estuvo privada, secuestrada, estuvo desaparecida y no hubo una sola denuncia. Así va a ser. Va a ser muy complicado que las víctimas eh, presenten una denuncia porque en este, en este estado, pues tú sabes que no puedes ir más allá de ciertas cuestiones. Ojalá, ojalá la Fiscalía por sí misma realice una investigación y que esto llegue llegue a, a, buen, a buen fin. Que al final de cuentas ya está la denuncia original, ¿no? De sí, se, ya ahí está la carpeta ellos deberían determinar, sí. repito, yo saben que soy una persona que no cree mucho en no. los resultados y creo que vamos a archivarlo como una anécdota más de lo que sucede en nuestra política rara sinaloense. ¿Algo más para cerrar este punto? Pues ya se resolvió, Juan se resolvió lo, ¿Quién lo fue? esencial ¿Quién fue? lo esencial, espérate se resolvió el hecho de que hayan aparecido, los buscaron y aparecieron con vida, que era lo que se buscaba se resolvió el problema principal, que era localizar a las personas con vida y regresarlos a su casa. Pero, Ahí está, pero ahora uh -huh. falta lo que decimos, Exacto. la aclaración. Exacto. Y tiene razón uh -huh. Jesús, coincido, sí es cierto. Tiene que ser la fiscalía claro. la que tenga que decir, señores, esto ocurrió. Yo decía en el caso de Cuen, la, le van a preguntar, seguramente la prensa, los reporteros, en, en, en alguna conferencia que dé, señor eh, eh, Héctor Menecio, ¿cuál es la realidad? ¿Qué pasó? ¿Qué le han dicho a usted sus gentes? Porque son gente de confianza por las que luchó y gente que él aprecia, es un amigo de él. Además, dijo ayer, Cuen, que los medios eran cómplices. Además, ¿no? sí. O sea, llegó al extremo de culpar a los medios de comunicación de ser cómplices de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Entendemos la situación del dirigente del Paz y lo respetamos como persona, pero no estamos de acuerdo en eso. Ahora, pues tendrá que explicarle a la sociedad. Claro. ¿Qué saben sobre esto? Si, si es que no se pone en riesgo la seguridad, que es lo más importante, que fueron pues, recuperados. ¿Cómo? Sí, porque, ¿Dónde aparecieron? A ver, porque también en estaban? este estado ¿Sí? los medios han tenido bajas y duras. Sí, ¿no? La muerte es. de Javier Velázquez no te convierte en cómplice. La muerte de muchos otros compañeros comunicadores no te convierte en cómplice, sino también en víctima. Y hay que decirlo: es más peligroso ser periodista que ser político, ¿eh? Y, mucho diferente, y, 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 y pagado diferentemente. Los periodistas corren el riesgo todos los días, Víctor. ¿no? De los medios que él mencionó y de otros más, están corriendo el riesgo todos los días. Mis compañeros que están en, reporteando, mis compañeros que están trabajando, los mismos que estamos dando opinión, todos corremos riesgo todos los días. Nada más que la diferencia es que los políticos, algunos tienen fuero y otros, nosotros no. Sí, pues se ha dicho que los medios se convirtieron en un cuarto de guerra. Hijo, de los, de un cuarto de guerra. Aquí da miedo, a veces, yo de lo digo. De esta delincuencia organizada. ¿Dimensionó, yo medios, lo digo además? Sí. que a veces a mí me da miedo usar el micrófono para dar ciertas opiniones. A mí lo digo con toda sinceridad, da miedo porque no sabes a quién vas a afectar ya sea político, eh, delincuente o alguien de la sociedad, da mucho miedo. Entonces, por eso yo digo, vamos resolviéndolo. Resolvió que aparecieron, pero no está resuelto absolutamente nada, ni el móvil, ni los tiempos, ni las circunstancias. Y sigo insistiendo, va a ser muy, muy complicado. No sabemos lo de las 60 personas, fueron 60 y no sabemos, y fueron 60. Entonces, vamos a ver aquí que yo creo que vamos a hacer más, una vez más en el libro de las anécdotas, sí. hay que dar a guardar. Yo, yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí, la Fiscalía General del Estado tiene la palabra. Aquí la Fiscalía debe decir lo que sabe. ¿Dónde lo encontraron? Si es que lo encontró la autoridad, ¿qué fue lo que pasó? Modo, o, ahí se, y o carpetazo, sí, modo tiempo y circunstancia, efectivamente, porque la sociedad sinaloense que se cimbró con esta noticia que en su momento dio Héctor melecio Cuen, pues hoy está más tranquila porque ya están en su casa sanos y salvos, pero tiene derecho a una explicación. No se le puede a la gente, pues salir con que, pues ya, sí, ya los encontraron ¿sí? Sí. y ahí quedó el asunto, Yo, ¿Qué ¿no? va bueno. a pasar? Yo preguntaría qué va a pasar si dicen la, la, la versión oficial dice que sí fueron policías y qué va a pasar si dicen que no eran policías. Bueno, si sí fueron policías, Entonces, tienen que proceder sí, de acuerdo claro, a la ley claro. y tendrá que aplicarse la ley, pero tendrán que decir los que fueron levantados sí deben de saber. Ah, no, ¿En, por qué, ¿En qué número de patrulla y sí, para sí. empezar si ¿sí eran Privados estatales o municipales? ¿Qué les dijeron, ¿Sí? Privados de su libertad. Privados de la libertad. Ellos deben de saber. Sí. Y si fueron elementos de seguridad pública o de la policía estatal, deben de presentar una denuncia, ¿sí? Eh, y que se proceda. Ah, pero si no. Ahí está la pregunta. Inicio, ¿Si es, si es, no? es una pregunta oral. ¿Y si no fueron policías? Pues también se ¿Qué pasa, ¿no? Bueno. ¿Dirán? ¿Denunciarán? No sé. O si no fue nadie, es la gran pregunta. ¿No? Bueno, es que pues si no en este presidente. escenario estamos. Y al ¿sí? final de cuentas, pues no nos toca ni a nosotros en este micrófono, ni a la gente claro. en su casa, ni a la gente que va al trabajo dilucidar sobre eso. Le toca a la autoridad, nada más. ¿Quién pregó a su libertad al, al, al secretario de organización del PRI? No, no se sabe. Pues, pues así va a pasar. Bueno, pues nunca fue el ruido mediático. Ni político que se hizo con este caso. A ver, ni ese, ese llegó a la presidencia de la República, a las candidatas presidenciales. Pues, llegó espero a... que, entonces eh... resolvamos casos inmediatos. No, 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 pues, pues estamos pero... con este caso porque es el que sí. tenemos ahorita. Esperemos que el hecho de que llegó al presidente, que hubo pronunciamientos de candidatos presidenciales en ese sentido, pues se eh, permita, sí, que en ese mismo tono se haga una investigación a fondo, porque creo que, para empezar, la familia de estas dos personas. Eh, tienen derecho a saber qué pasó. ¿sí? Y se castigue, por supuesto, que no quede impune este, esta situación, que evidentemente pues, es un delito. ¿no? Bueno, eh, va, dejamos el tema ahí, sí. vamos a ir a una pausa. Dale, Cuando estemos de regreso, pues recuperamos un poco el tema original de la mesa. Nos tomó por sorpresa, afortunadamente es una buena noticia, eh, este tema. Vamos a la pausa en radio, nos quedamos aquí en redes sociales y en comerciales. Estamos en la mesa de análisis de línea directa. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa, información de verdad. Con Víctor Toro. Pues vamos a esperar a ver qué dice la Fiscalía General del Estado sobre este asunto. Y bueno, pues vamos dándole un poquito ahí al tema de los candidatos y candidatas al Senado. Eh, ¿Vieron el debate? ¿Lo sí, escucharon? Sí, claro, lo sí. escucharon. La primera fórmula. felicitarte muy bien. Creo que... Felicidades a ti y a los candidatos y a las candidatas, por supuesto porque al final de cuentas creo que fue un ejercicio donde cada uno pudo exponer sus ideas en un formato breve, ¿no? De radio, en un formato bueno, ágil, pero que nadie se quedó sin decir lo que tenían en su papel. Es decir, todos tuvieron esa oportunidad, incluso de tener réplicas contra réplicas de vez en cuando, y pues al final de cuentas pues es, es justo para eso, para que la ciudadanía tenga la oportunidad de conocerlos y conocerlas y pues ir poco a poco despejando la gran incógnita de eso. ¿Por quién vamos a votar el próximo 2 de febrero. Eso es, Juan. Sí, me tocó, me tocó estar aquí, me tocó estar ahí afuera viéndolo. Eh, me gustó, te felicito, igual que Jesús, te felicito, Víctor, fue un, un, un muy buen ejercicio y bien llevado. Creo que también estuvieron a la altura los, los candidatos, no me gustó que leyeran, horrible, parecía algunos que, 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 que estaban en la secundaria leyendo alguna exposición que les había encargado la maestra, espantoso, eso no me gustó, tache. Creo que los, los temas estuvieron bien, algunos eh, algunas cosas ahí que no eran no eran verídicas, pero bueno en términos generales todo muy bien me gustó la sacada de lengua de Fernanda Rivera me encantó es más deberíamos normalizar sacar la lengua ¿a quién le sacó la lengua? creo que a Jesús a Jesús Valdés. le, a Jesús sacó, Valdés. le sacó la lengua no sé a mí fíjate que yo estaba aquí en el medio no, deberíamos no, deberían normalizarse las sacadas de lengua en los no, debates sí, claro que sí deberían sí, deberían normalizarse las sacadas de lengua en de los debates yo así le aplaudo muy bien Fernanda qué bueno que le sacaste la lengua no por ser Jesús sino porque pues, así eres tú alguien que salió. De, de ti. no fue Jesús fue a yo estaba aquí enseguida pero no no, a, ver si en fin. no la, a ver si la saca de lengua no lo manda al último lugar de la tabla. A ver ¿no? si bueno. No, ya se sí la aplaudo. Qué bueno, sí, sí que el, el, normalícese la saca de lengua. No, no, no le hagan casos, tío, por favor. Armando, ¿tú lo viste? Sí, ¿Súper? claro. Víctor, ¿sí? pues, este, los estuve, lo estuve viendo. Y analizando la, la presencia, la postura, la imagen que reflejaron cada uno de los, de los cuatro que estuvieron aquí, no estuvo Imelda Castro, que la verdad pues. Fue notoria su, notoria su ausencia, sus razones tendría Imelda para no estar, pero pues recibió la invitación al igual que todos y ella decidió no estar. Pues aquí a Jesús Valdés, yo, yo, yo miré dos eh, personajes, más, los más destacados para mí fueron <coughs> Chu Valdés con su eh, discurso y su buena oratoria que le han dejado las tablas políticas. Eh, que, por donde ha transitado muchos años de su vida. Juan Valdés tiene buen oratorio, buena presencia, conecta con la gente eh, y bueno, eh, más allá de sus propuestas que trae, que la realidad de las cosas es que eh, no, no, no son tanto, no, son, no, no, no me gustó verlos como los Santo Claus, que vinieron a ofrecer una serie de cosas que muchas veces no cumplen. ¿Por qué no ponen la agenda en el, el Senado? Ellos van como unos legisladores al Senado, por supuesto, a impulsar leyes que beneficien y a derogar las que perjudiquen en la actualidad al país. Y esa es la función de ellos, más que gestores. Por supuesto, que va a haber, hay temas en donde impulsan a través de sus relaciones y a través de puntos de, eh, de vista que ex, eh, eh, expresen en, en la tribuna del Senado, pues es muy importante tener voz en la tribuna del Senado que defienda alguna situación emergente eh, o no emergente, una situación que se requiera en el Estado que ellos representan. Está muy bien. Eh, a él y también miré, miré me, me gustó, me gustó la, la, la forma en que expone esta Paloma Sánchez también. Ha conectado, le han servido seguramente algunos cursos que, que recibió, algunas orientaciones de cómo es sí. el argot sinagüense, cómo habla vamos, sinagüense? a los personas ¿sí? Estamos de regreso aquí en la mesa de análisis. Bueno, estábamos aquí en el corte en redes sociales hablando Jesús del desempeño que han tenido las candidatas y candidatos al Senado de la República y un poco sobre el debate que se tuvo ayer aquí. Sí, claro, los debates siempre son una oportunidad de contrastar, de contrastar ideas, de contrastar formas de contrastar eh, pues de, de, digo, actitudes incluso de los políticos respecto a circunstancias pues que se van presentando como el hecho de cómo expones una idea contra alguien que tiene un mismo, digamos, un mismo fin que tú, ¿no? O sea, al final son competidores, están ahí eh, echándole todos los kilos para poder sacar adelante. De todos y de todas he visto que están así, ninguno está simulando la campaña. Todo el mundo anda en tierra, todo el mundo anda trabajando. Y aquí, Víctor, creo que diste una oportunidad para que se pudieran poner en una mesa, en un formato de radio que debe ser dinámico, que debe ser, eh, digamos, con ideas muy concretas. Pero también con la posibilidad de, 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 de defenderte en caso de una acusación ¿no? con una réplica, eh, creo que salió muy bien. Que solo un eh, momento, un momento de una réplica, de una réplica más, ahí pues con, con Estrada es, Ferreiro con Paloma Sánchez. Y al final de cuentas, creo que eh, fue, una, fue, una, fue un ejercicio muy interesante. Felicidades para eh, la, la, la producción, felicidades para ti y por supuesto, felicidades para los que estuvieron presentes porque creo que fue un, un buen ejercicio. Muchas gracias. Fíjate que eh, lo que hemos visto, Juan, vamos contigo. Es que y hoy Laura Galván nos presentó un sondeo que hizo ayer en Mazatlán. Estamos tomando el pulso a la ciudadanía con estos temas. Eh, y contundente en el sondeo, pues casi todos los ciudadanos están pidiendo a las candidatas y candidatos, en el caso de las presidencias municipales, se fue el sondeo para eso, para ese nivel de, de representación popular, propuestas, propuestas, propuestas. Propuestas, cero ataques. No quieren ver ataques en las campañas, quieren propuestas de solución a sus problemas cotidianos de servicios públicos, en el caso de los candidatos a, a presidentes municipales. Y lo mismo, creo que eh, la sociedad está pidiendo, aquí hicimos también un sondeo, creo que dedicamos un, una parte de un programa por ahí, hablamos de este tema, y el sondeo fue contundente. El 92% de los ciudadanos están pidiendo propuestas. Yo no sé si los candidatos están escuchando a los ciudadanos. Juan. No, a ver, si sí quieren propuestas, ¿no? Lo que, lo que sucede es que cuando se las presentan les aburre y le cambian. O sea, hay que entenderlo pues, como si te preguntaran a ti, oye, ¿estás de acuerdo en obedecer la ley? Pues sí, vas a decir que sí. Pero obviamente te pasas el alto y haces otras cosas. Entonces, creo yo no, que... No, no sé tú, pero yo no, bueno, yo pues, no me paso pues, el alto. Bueno, hablo en la generalidad, ah, está bien, de vez en cuando le paso bien. un alto. Pero lo que me refiero es, si te preguntan, ¿Vas o, ¿quieres obedecer la ley? Tú vas a decir sí. Claro. Si el día quieres propuestas, sí, pero el problema es que le cambian y la pagan y no les gusta mucho, se aburren. Eh, en el momento que sube la guerra sucia, ahí le, le, le prende la tele o se pueden a leer, está medido también. Pero bueno, más allá de eso, enfocándome únicamente en el tema del, de, del debate, eh, repito, me gustó. Lo que no me gustó es, eh, te decía Armando que Jesús Valdés le gustó, a mí fue el que me gustó, parecía un niño de secundaria con un profesor leyendo del buenos días hasta el adiós, todo lo leí. Todo, todo, lo leí, todo no, 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 no lo viste. Sí, to, lo vi. Entonces, a ver, otra vez, Jesús va desde buenos días hasta buenas tardes, ya me voy, todo lo leyó, todo esto y este está el video. Algunos leían unas cosas y otros no. Jesús Valdez leyó todo, todo es todo, así con bien. mayúsculas para terminar nada más. Y, y el tema, los demás creo que contrastaron bien, faltó un poco más yo creo de interacción. En... No, el form... Formato. Creo que sí debieron haber dialogado más, y ahí en fuera creo que los inolencios se quedaron con una buena impresión. Armando. Bueno, hay que diferenciar en, en un candidato a una presidencia municipal y un candidato a un Senado o, o a una diputación, o de candidatura a una legislatura, porque en el Senado también se legisla. Los candidatos eh, a las alcaldías, por supuesto que a la gente de esas alcaldías, de esos municipios, les interesa escuchar las propuestas y escuchar. ¿Qué traen o qué, 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 qué proyecta el candidato respecto a la problemática que tienen? Es pues más directo. ¿Por qué? Porque están en su terreno. El, el escenario de un senador es un escenario nacional. Es un escenario en donde tiene que tener una visión global del país el, el, el senador. Pero representan un estado. ¿eh? Claro, representan un estado. Uh -huh. Por supuesto, Víctor. Pero él, 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 él tiene que tener un, el escenario completo de, de la problemática principal, problemática nacional, en los temas que tú muy bien elegiste en, este, en, este, en la producción, aquí en, y en también, tu debate, los, también Salud, más seguridad está claro, eh, y economía. Eh, también está claro, porque luego queda ahí. Eh, también fueron temas que, que los ciudadanos... Ah, muy bien. Muy bien. Eh, eh, nosotros pensamos bueno, pues, que primero iban a plantear seguridad, pero economía fue, economía fue el la primera, primer Economía sí, es lo que más preocupa a los ciudadanos. Es lo que más preocupa, fíjate. Sí. Nada más eh, por encima de la seguridad. Que no, que mucha gente no creería, dice, ah, caray, pues sí, sí es eh, sí, eh, sí, eh, sí, sí, la economía, sí. <laughs> exactamente, sí. es la economía, en los salarios, la manutención de tu familia es lo que te preocupa. De, pero el tema también, de, de, los, de las vacaciones y la carga, es, Las laboral, vacaciones, pues, la jornada sí, laboral, que está por cambiarse, reducirse, bueno, pero de, insisto para terminar, en, en, en los municipios, por supuesto, que la gente está muy interesada en ver... ¿Qué ofrece? Aunque, muchas, aunque no les crean muchas veces a los candidatos, porque ¿cuántos candidatos llegan y ofrecen lo mismo que el anterior, que no cumplió? Y ahí viene el otro con la misma retórica de la promesa incumplida de su antecesor. Bueno, pero de cualquier manera, si sí les interesa en los municipios escuchar al candidato alcalde la propuesta que trae, Ahora, qué, qué, ¿qué quiere sí. hacer en materia yo, yo de...? Yo en lo personal, es una opinión muy personal, creo que la guerra sucia ya no funciona de las campañas ni eh, digamos impacta mucho en la hora del voto puede ser que algunas personas se vayan por ahí pero es que eh, la tienes todo el día o sea hay sucia y basura electoral hay todo el día ¿no? en redes sociales sí, una y sí, otra. Sí, sí. entonces si te montas en esa agenda creo que ganas muy poco ahora el otro tema pues es que ahí está la magia cómo haces una propuesta digerible Así es. en un bite cómo haces en una frase corta ¿Cómo haces una, de, una, de una propuesta que es mucho más complejo, ¿no? que lleva atrás políticas públicas, que lleva atrás legislación, que lleva atrás una serie de modificaciones? Pero ¿cómo lo haces para una sola frase? Y ahí están los candidatos con sus equipos de campaña, digo, hay unos con mejores experiencias que otros, que te pueden dar unos buenos bytes para poderle dar a cada una de las personas sí. eso que quiere, porque además, eso es importante, el rango de jerarquización de la necesidad. A veces lo que... El político cree, no es lo que su representado cree. Y entonces creo que ahí es donde se complementa muy bien el hecho de que no solo sea mercadotecnia, sino también otras ciencias que acompañan a estos procesos que al final terminan definiendo algo muy importante, quién gana y quién pierde. No nomás por la propuesta, sino también por los eventos, por el acompañamiento y por muchas cosas. Yo creo que eso es eso es interesante y los debates cumplen una función importante para justo para justo ello. Ahora, pero eh, tienes que saber, ¿no? O sea, primero en el formato que planteamos fue eh, el diagnóstico o sea, te, te preguntamos cómo ves la economía del estado, ¿no? uh -huh. Porque pues en Estados estás jugando la elección. Sí. Hay que hablar de Sinaloa. Y... y si la ves bien, mal o regular, ¿y qué propones de acuerdo a lo que tu diagnóstico? Claro. En dos minutos, yo sé que es poco el tiempo, pero ese es el formato de los debates. ¿Y sabes qué es lo padre, por ejemplo, lo complicado que es para un político que está apoyando a la corta transformación decir que va mal. Cuando al mismo tiempo, y me refiero a Estrada Ferreiro, traes una confrontación interna con los, los bloques de la cuatro. lo que señaló Paloma entonces, Sánchez. Ahí hay, 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 traes un tema. O, cuando, sí. o cuando, eres, cuando eres del PRI, del PAN o del PRD, y dices, va mal. Pues sí, pero va mal ahora o va mal del de siempre. Es decir, eso es la parte más bonita de los debates. ¿Cómo puedes encontrar tus argumentos para ponerlos de una manera sensata sin que tus propias palabras te caigan en la cabeza? Eso es Juan. Sí, eh, eh, desearíamos y pediríamos que hubiera más más eh, ejercicios de este tipo, no no aquí en línea directa, sino en general. Creo yo que faltó Imelda Castro, debía haber estado aquí, ella tuvo sus motivos, el, el por qué no, no estuvo, o, o, o cualquiera de Morena debía haber venido, perdieron una oportunidad importante de mostrar lo que traen las propuestas pudieron haberlo hecho pudieron haber contrastado así decidieron mala yo creo que fue tache de que no aprovechen estos espacios la invitación se les, se les hizo eh, y los demás lo, lo aprovecharon bien digo cada uno en su estilo cada uno con sus propuestas eh, algunos no traían el análisis bien no lo traían ahí medio medio equivocado pero uh, a final de cuentas yo creo repito que cada quien mostró lo que traía en las alforjas, y lo dije en el corte y lo repito, tenemos que normalizar las sacadas de lengua, lo que lo dijimos en el corte lo digo aquí en la radio para sí. más público me están viendo el video de la sacada de lengua de Fernanda <laughs> Sí. A, 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 es que eh, Rivera, Fernanda Rivera, Rivera ciudadano, de ¿no? Ciudadano pero no, pero no la foto no sino el, 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 el la momento. parte del video si lo tenemos ahorita bueno, aquí lo tengo yo ya se lo tengo no, no es bueno, que el video es bueno fue sí. espontáneo sí. una, una, una reacción espontánea de ella sí, ella es así sí, eh, no, por sí, eso eh, me re, a eso me eh, refiero es, que, que, que es se es vio original. No, original no se vio no se vio como fue, como parte de, de su personaje sino sí. le salió del alma y yo creo que sí debería ahora esto afecta a una candidata ¿En campaña o le beneficia? Considerando. Pues a mí me gustó. Pues, eh, digo, digo igual, para algo, empezar pues, algo, ¿no? A mí me sí, gustó. No sé. Uh, sí, sí, imagínate quedarte bien, con la sacada de lengua y no sí. quedarte con ninguna de sus propuestas. Que pues que eso sucede muchas veces la en la los política, debates, ¿eh? Eso pasa ah, en los debates. Pues, pues, las, sí, se queda, Ricky, Ricky, en Canallín, que lo frase, dijimos. Entonces, nada claro. más que uno va a ganar y el otro no sé. Entonces, vamos a ver qué dice la ciudadanía con el voto. Estamos hablando de Fernanda Rivera. ¿Algo le funciona? Vamos a ver en la parte de Fernanda Rivera. Ahí está, en la parte final del debate. Algo está diciendo ahí. ¿Está despidiendo? Y Se está despidiendo, algo dice y ahí está. Dos veces. Dos, dos veces sacó la lengua. Estamos hablando yo, de ella. Yo estaba volteando con, con Jesús Valdés porque algo le dijo a Jesús Valdés que ya no tiene caso el contexto, pero las, dos veces sacó la lengua. Yo no sé si fue amigo a Jesús Valdés, yo supongo que fue a Jesús Valdés porque el asunto el era, entre, está, sí. era entre ellos. ¿no? Era entre ellos. Tú cómo ves, Armando, este... este... Se estaba acordando de alguna iguana en el rancho por allá No, 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 le hizo un gesto. Sí, sí un Jesús gesto, Valdés, de... ¿no? Pero fíjate sí. que, que, que como que no se le ve el, el, el gesto con, con odio, con coraje, como que ¿No? fue, un, no, un, no, una fue una jugarreta un... <laughs> una ocurrencia, una ocurrencia así. Pero bueno, eh, a lo mejor es su estilo, yo no lo conozco a esta, a esta señora, a esta muchacha la verdad a fondo no sé su personalidad ¿cómo es? a lo mejor así es ella fue diputada, local, fue diputada. Ya, eh. bueno, no tuve el, el, el fue diputada gusto local. de conocerla es aguerrida vos, ¿qué, tiene qué su bien. carácter tiene hay no, que, sí. que temperarlo porque sí. es de sí, movimiento sí, sí. Ciudadano. imagínate al revés imagínate un un exceso de un hombre hacia una mujer así sería a ver, es, es un acto de violencia política. No, hombre, para empezar. No, de, claro que lo es. No, a ver, no, Jesús, si no tienes. Yo digo que no, hombre, sí. Yo, pero ya, sí, A ver, nada más si, Jesús me argumento. Sacame, si Jesús le hubiera sacado la lengua a ella, ¿qué.? De, 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 si de, cualquier déjame. persona <laughs> le saca la lengua, sí. digo, eh. hay a quien le gusta la payasada y hay a quien le gusta sí. que se digan cosas. ¿sabes? Hay a muchos ciudadanos que no. No, a mí no me ¿no? gusta, pero. ¿Por qué? tanto sí? como violencia porque política. Sí, hay a quien sí y a quien no. ¿Y sabes por qué creo eso? Porque si lo pones en un contexto al revés, no van a salir bien las sí, cosas, ¿no? Es decir, tenemos que tener respeto por todas las personas que están participando. Sí. A mí en particular no me gusta este tipo de excesos, porque es lo que son excesos, porque me gustaría más quedarme con propuestas. No, pero ya fue, eso, ¿no? Ya, fue ya fue al final. Pues, pues sí, pues fue la última, fue la despedida. vamos a ver expedida. qué dice la ciudadanía sí. y a ver en qué lugar. Pero si Chuba le hubiera sacado la de lengua a de... ella, ¿qué estarían diciendo ahorita? Pues Viol Viol ¿Violencia que... y que ¿Otra, ¿Otra, otra seña. A ver, cono sin lengua. Van a sí. quedar en los últimos lugares, hombre. los y nos sí, el sí, no, Tampoco gusta, eso ¿sí? no va a cambiar. Si la gente, no, no, gusta no, mucho. no estamos discutiendo. Sí, sí. Sí, sí. A ver, uno sí. por uno. A ver, sí, Jesús Valdez creo que no se dio por ofendido. ¿Se, se, se, se rió? Como nos estamos riendo nosotros se, se No, divertió. hombre, al final se despidieron, se despidieron de bien. Son políticos. claro. Pero le puso nada. esa chispa, esa pimientita al debate. final. Ya fue al final. Así se despidió ella. A algunos les gustó. algunos no les gustó a mí no me desagrada tampoco creo tampoco, que la no 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 me gusta este digamos cuando es en exceso depende con la intención yo no le vi mala intención a ver pónganle de no, no video <laughs> <laughs> ni va a ganar votos Porque ni va a perder no votos por vieron, eso, hombre. algunos no lo vieron es Fernanda Rivera candidata de Movimiento Ciudadano a senadora primera fórmula ayer despidiéndose de Jesús Valdés en el debate y aparte es a mera ver. anécdota, repito. Es ni, anécdota. Ni va a ganar votos, ni va a perder no votos. Nada, <laughs> hombre. No, no, puede queda para anecdotario. A ver si. Va, va a quedar en los últimos lugares cuernos y Ahí leyendo. va. Ahí lo tenemos. El momento. Dos veces, mira. Ahí está diciendo algo, ya despidiéndose. Ya me voy. Algo le dice Jesús Valdés. Termina su Cuánta intervención. Sí, ¿sí? Y... y ahí viene. El momento. A pasó? ver, no. Ya no ¿Qué lo vimos. Te lo brincaron. Sí, ahí va. ¿No con Ahora sí. La, la lengua. Sí. Yo no vi mala intención. No, ahí pues está. Sí, ¿hasta se rió? <laughs> Dos veces. <laughs> el típico. Sí. El, sí el, me una me niña de la, la ah, sí, sí, el de la escuela. Así, exacto. El niño bien de la escuela. Haz de cuenta, ¿no? Sí. Bueno a ti no te gustó no a mí no sí. no me late pero entiendo que haya personas que les pueda gustar eh, a mí no me gusta eh, es espontánea eh, a, no me me divertió, ¿no? a mí no me desagrada tampoco me Oye, encanta se, pero bueno se enojaban ¿A ti no? sí, te gustó, sí hombre ¿sí? sí hombre que así el, el, bueno. a ver el Ricky Ricky en Canallina ya andaban a planearse y no ¿sabes? le aplauden a la lengua es pues la misma ¿sabes? cosa hombre ¿sabes? ¿sabes? bueno qué creo sí me gustaría que en el próximo, en los próximos debates sí hubiera la participación de la candidata y los candidatos de Morena, por supuesto que no deben de estar fuera de ese contexto. Viene el debate de el INE, viene el debate INE, ojalá sí. tengan, eh, tienen que estar ahí. ¿Por qué? Porque el electorado merece también estar ahí. ahí además, va, ahí van las dos fórmulas. Imelda, fíjate, ah, que bueno, eh, y, y además Imelda, pues no es una persona que yo conozca que le tengan miedo al micrófono. No, ¿no? No, o sea, no, no. creo que tiene la capacidad no. para sacar adelante su propuesta y que la gente valore al final de cuentas. Pero bueno. Pero tú sabes también, porque eres especialista en este tema, que eh, pues hay estrategias, ¿verdad? Uh -huh. Y quienes van al frente en las campañas, a veces, pues no quieren arriesgarse mucho, probablemente. Mira, no precaución. Pues, no sé. Pero vamos a ver, vamos no, a ver no en el INE, porque no sé. tampoco creo que. Yo digo, no sé. Si van a la del INE, vamos a ver cómo. Y ahí, digo, que tendríamos una oportunidad de verlo. Hubieran sido dos, y sí. caso, que, con este, con este que, que, que presentaste, Víctor. Que te quedó muy bien por sí efecto, ¿no? Gracias, gracias al trabajo aquí de todo el equipo. Armando, finalmente tú cierras. Bueno, Víctor, yo creo que entramos en la polémica de si nos gustó o no gustó esa, eh, ese gesto. De... No, del debate en no, general. No, el debate en general fue, sí. fue muy, muy buen ejercicio, Víctor, la verdad. Este, Bueno, sí. eh, nos está mal echarnos flores nosotros mismos, pero fue un gran ejercicio que. Se bien cada... por ellos, ¿eh? Por ellas y eh, ellos, ellos. Y ellos, eh, ellos se, se vieron su... eh, sí. bien, con, con deseos, con, con ímpetu. Yo creo que ahí están sus propuestas, las pueden ver aquí en, en el portal de línea directa, más explícitamente, eh, más pero bueno, sí. en general yo creo que fue buen ejercicio. Esperemos que sigan dando en ese, en ese tono de cordialidad y de madurez política. Te estaba Sí, yo creo que en general ellos y ellas eh, fueron los protagonistas de este debate. Nosotros, eh, línea directa y RSN, agradece que hayan venido aquí. Lamentamos que no haya estado Imelda, pero bueno, su decisión que hayan venido a hablar, se demuestra una vez más que se puede eh, hablar y de estos temas, discutir con, con respeto. A, Hubo algunos señalamientos ahí, pero fuera de todo... lo que no mencionamos que, para nada hay que decir. Sí. También estuvo Jesús Estrada Ferreiro, no lo, no no, lo, sí, ¿Lo acabamos ¿Sí? de Lo, decir? ¿Lo acabo sí. de claro decir. Sí. No te oí, sí, fíjate que no Nos vamos, señores, muchas gracias. Gracias a toda la producción y gracias por encima de todo, gracias a usted por su compañía. Pásela bien. Mochomos presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Esto fue Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres. Información confiable con fuentes verificadas y seguras. Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres. Esta es una producción de RSM, el grupo de comunicación más fuerte de Sinaloa.